Últimas noticias de Estados Unidos de América. Un republicano ganó la alcaldía de Charleston por primera vez en 146 años. Patriotas, William Cogswell obtuvo el 51% de los votos frente al casi 49% del alcalde saliente de la ciudad, John Tecklenburg. En un giro histórico, el ex representante republicano de Carolina del Sur, William Cogswell, ganó la alcaldía de Charleston el martes, marcando la primera vez que la ciudad ha tenido un alcalde republicano desde 1877. Amigos, Cogswell obtuvo el 51,03% de los votos en la segunda vuelta, superando al actual alcalde, John Tecklenburg, quien alcanzó aproximadamente el 48,97%. La gente ha hablado y estamos listos para un nuevo rumbo, una nueva dirección que es inteligente, segura y sólida. Una nueva dirección que pone a nuestros ciudadanos y residentes en primer lugar y una nueva dirección que deje de lado las etiquetas para que podamos encontrar soluciones pragmáticas a nuestros problemas, expresó Cogswell en su discurso de victoria. El ex representante prestará juramento en enero de 2024 para iniciar su mandato como alcalde y ya ha delineado planes para la ciudad, destacando durante su campaña temas como la promulgación de nuevas ordenanzas de zonificación, el aumento de la financiación para ligas recreativas y centros comunitarios y la atención a enfoques localizados para inundaciones y viviendas asequibles. Mis patriotas, una vez que se certificaron oficialmente los resultados este miércoles, los republicanos elogiaron la decisión de los ciudadanos y felicitaron al nuevo alcalde electo. Felicitaciones a William Cogswell y su equipo por ganar su campaña para la alcaldía. Esta victoria es representativa del cambio de impulso que estamos viendo en todo el estado, ya que ahora hay alcaldes republicanos en tres de las ciudades más grandes de Carolina del Sur: Charleston, Columbia y Greenville. Esto es lo que sucede cuando los republicanos trabajan juntos como un equipo para promover nuestros principios y ganar, expresó en un comunicado el presidente del Partido Republicano de Carolina del Sur, Drew McKissick. El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, también felicitó a Cogswell a través de las redes sociales. Los republicanos continúan haciendo historia en Carolina del Sur. Orgulloso de apoyar a mi amigo y próximo alcalde de Charleston, compartió. Felicitaciones al alcalde electo de Charleston, William Cogswell, por su gran victoria. Charleston tendrá ahora un alcalde republicano por primera vez desde 1877, escribió el GOP desde su cuenta oficial de X. Y mira, también te contamos que el pastor Binkley da sorpresa en los candidatos oficiales en las primarias del GOP en Florida. Pues amigos, el tejano se medirá con los 7 aspirantes más conocidos que siguen en la carrera por representar a los conservadores en las presidenciales de 2024. Patriotas, el Partido Republicano de Florida anunció oficialmente el nombre de los 8 candidatos que cumplieron los requisitos para aparecer en las papeletas de la votación de las primarias el 19 de marzo de 2024. La sorpresa saltó con la inclusión del pastor y empresario texano Ryan Blinkley en la terna, en la que no falta ninguno de los aspirantes más conocidos. Burgum y Hutchinson estarán en las urnas pese a su ausencia en el último debate del GOP. Además de Blinkley y con el titán Donald Trump como gran favorito, también estarán en las papeletas el gobernador de este Florida, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy y Chris Christie. Asimismo, Doug Burgum y Asa Hutchinson, que quedaron fuera del último debate oficial del Partido Conservador al no cumplir con los requisitos, participarán en la votación. A pesar de que es menos conocido para el gran público, Binkley ha mantenido su campaña a espaldas de los grandes medios. Su mensaje se centra en reducir la deuda y combatir la inflación, el gasto sanitario, con especial atención a la inmigración. Te contamos que la votación en el Estado del Sol tendrá lugar el 19 de marzo. El formato es que el ganador se lo lleva todo y tienen lugar tras las primarias de otros estados sureños como Alabama, Georgia y Texas y del Supermartes. Según las últimas encuestas en Florida, Donald Trump sería el favorito, con una amplia ventaja sobre sus rivales, incluyendo al gobernador del propio estado, Ron DeSantis. Pero espera, noticia de último minuto. La confesión de un candidato demócrata al Senado.
Esto es un donante. Le ofreció 20 millones para desafiar a Rashida Tlaib en Michigan Francis Hill Harper. Confirmó la información en sus redes sociales, asegurando que no se dejará mangonear, intimidar ni comprar. Rashida Tlaib, la congresista progresista miembro del grupo legislativo conocido como El Escuadrón, tomó notoriedad nacional desde que comenzara la guerra entre Israel y el grupo del caos Hamás. Su retórica contraria al Estado judío provocó incluso que sus colegas decidieran censurarla a comienzos de noviembre. Además, estos comentarios provocaron que importantes donantes demócratas busquen desbancarla en 2024. Uno de ellos es Lyndon Nelson, quien ha estado involucrado en el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, AIPAC. Según informaron, le ofreció 20 millones de dólares en aportes de campaña a un candidato demócrata al Senado para que se inscriba en las primarias y desafíe a Tlaib. El candidato en cuestión es Francis Hill Harper. El actor que encarna a Marcus Andrews en The Good Doctor anunció su candidatura al Senado para reemplazar a Debbie Stabenow, quien decidió no buscar otro mandato en la Cámara Alta. Autodefinido como el candidato más progresista en el campo, promueve la atención médica universal y el fin del obstruccionismo como banderas electorales, lo que contrasta con su rival más destacada de las primarias demócratas, Elisa Slotkin. Hill se presenta para enfrentarse a los intereses especiales arraigados y al sistema corrupto que frena a nuestro estado y a nuestra nación, porque Hill sabe que Michigan se merece un senador verdaderamente independiente que haga lo correcto para todos nosotros, no solo para unos pocos ricos. Esta no es la campaña que contará con el mayor número de apoyos de los expertos de Washington, pero es la campaña centrada en las personas y en los asuntos que nos importan a todos, expresa en su sitio web de campaña. El propio Harper fue el encargado de confirmar posteriormente la noticia en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter. No era mi intención que una llamada privada se hiciera pública, pero ahora que lo ha hecho, esta es la verdad. Uno de los mayores donantes del AIPAC me ofreció 20 millones de dólares si abandonaba la carrera al Senado para presentarme contra Rashida Tlaib. Dije que no, no me dejaré mangonear, intimidar ni comprar, escribió. La congresista fue censurada por la Cámara de Representantes debido a sus dichos sobre la guerra entre Israel y Hamás. En concreto, la resolución la condenó formalmente por pedir la destrucción del Estado de Israel. Apenas días después, empezaron a trascender conexiones entre activistas vinculados al grupo y la campaña al Congreso de la Demócrata en 2018. Y tú dime, ¿qué te parecieron estas noticias? Un abrazo para todos y que viva los Estados Unidos de América. Trump presidente 2024.